Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo de Mr. Mobiliano. En esta ocasión tenemos, como veis aquí, el Huawei MateBook X Pro, el último portátil que ha presentado Huawei y que es, ¡buah!, una pasada. Así que os dejo con la intro y a la vuelta le echamos un vistazo. Gracias a Huawei y a Six Tiger por ayudarnos a cubrir este evento. Bueno chicos, pues aquí tenéis este portátil. Como estáis viendo, es bastante ligero, lo muevo como quiero porque solo pesa 1,33 kg. Es una auténtica bestia parda y monta los Intel Core i5, sí, de octava generación y con disco SSD. Bueno, es una auténtica maravilla. Lleva una gráfica MX150 de NVIDIA, una GeForce MX150, con 2 GB de GDDR5 para ser más exactos. Y bueno, aquí tenéis el teclado y la pantalla. Yo sé que las condiciones de grabación no son las mejores, así que ahora después os voy a poner un planito aquí por encima para que lo podáis ver un poquito mejor, porque desde aquí creo que no está quedando muy bien, ¿vale? Pero lo más importante es este teclado en este cuerpo de 13,9 pulgadas, si no me equivoco, efectivamente 13,9 pulgadas. Y como veis, la pantalla tiene unos marquitos bastante, bastante finos. Vamos a cerrar esto porque está aquí dejándonos esto un poco feo, ¿vale? Ahí lo veis. La pantalla se ve, bueno, eso es el reflejo del stand, pero la pantalla se ve alucinante, de verdad. Tiene un contraste, un brillo y una resolución que te va, flipas. De hecho, mirad los pequeñitos que son los iconos y estos son 13,9 pulgadas. Pero sin embargo, lo más interesante de este portátil es la webcam, que como Huawei no tiene espacio en los marcos, la han introducido en este botón que veis aquí. Y ahora hasta enfocamos. Este botón entre el F6 y el F7 es la cámara, es la solución que han incluido la gente de Huawei, que es bastante, bastante curiosa. Simplemente pulsamos y aparece la cámara. Ahí la podéis ver en primer plano, la camarita que le lleva. Simplemente para cerrarlo, lo bajamos y sin más. Hace con un clic y listo. Lo que no sabemos es si, qué pasa si baja la cámara, la pantalla, la verdad. Imagino que, como veis ahí, la cámara baja igual que la pantalla y no la estropea ni la revienta ni nada. O sea que parece que han pensado en todo al hacer esta cámara. El resto de cosas, bueno, ya lo veréis más en detalle cuando tengamos oportunidad de hacer la review. Lo interesante, como sobre todo, es que el botón de encendido, además, el lector de huellas al mismo tiempo, con lo cual enciende muy rápido. Tenemos 4 altavoces en este pedazo de portátil y creo que los altavoces de los otros altavoces son esta ranura que tenemos aquí, esta, y otra que está al otro lado, y luego tenemos por encima, a ver si lo abro, aquí los otros dos altavoces. Y yo creo que poquito más que contaros de este MateBook X Pro de Huawei, un portátil que es una delicia, la verdad, y que, bueno, los precios tampoco es que sean baratos, pero claramente rivalizan con el Apple MacBook Pro, con, en este caso, Windows, en el otro caso, Apple OS o MacOS, mejor dicho. Así que, ¿vosotros con cuál os quedaríais? ¿Con este o con el de Apple? Dejándonoslo en comentarios. Si os gusta, like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.